perro Muñoz. No podemos levantar ni decir quién lo hizo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos cuesta hacer una andar y revisar y tocar puertas a todos los vecinos de nuestro barrio. Les puedo nombrar a toda la gente que nos colaboró en nuestro barrio voluntariamente. Traigo la lista y les puedo decir, es molesto esto, pero la gente que nos colabora, la gente que al fin de cuentas nos da un centavo, cuando nosotros como comité tenemos que tocar una puerta. ¡Vale! ¡Vale!
Y les puedo decir de toda la gente. Y se las voy a nombrar, ¿por qué? Porque no me gusta que se cuelguen la medallita a todas las gentes. Pues sí, te puedo decir que cuando quiera. ¿Sí? ¿Por qué? Yo siempre he dicho que hable el que ponga un centavo para hacer estos eventos. ¿Por qué no está el municipio? ¿Por qué no está el municipio? Porque hay gente que ya dijeron que me dieron 1,000, 2,000, 3,000 pesos. Y es mentira. Para hacer este evento del municipio, yo como presidente recibí 3,800 por parte del municipio. Y por regidores recibí la cantidad de 1,400 pesos. Fíjense, y si dicen que recibí mucha cantidad, afortunadamente, uno que hace una gestión, yo puedo nombrar la gente que me hizo fuerte para hacer, y vamos a disfrutar del baile que va a estar presente la Auténtica Dinamita y Banda Huizoca, grupos que son de renombre en el Estado de México. ¿Sí? Y les voy a nombrar los nombres de toda la gente, porque es válido, de la gente que no... ¡Carnaval 2014! ¡Sean ustedes bien agradecidos por este gran repaso de carnaval! ¡Que Tonongan está aquí presente!
Y es así como la llamada de lujo, Solalpa 2014, se despide de su público hasta el año siguiente. We'll be right back.
estimado público, Tecladoca les agradece esta participación. A todos, a cada uno de ustedes, mil gracias por haberles acompañado en este gran cierre de carnaval de Tecladoca. Gracias a todos los que hicieron posible este gran evento. Esperamos vernos muy pronto. Tecladoca les da las gracias a todas las camadas participantes que hicieron posible este gran cierre de carnaval de Tecladoca 2014. Y esperamos disfrutar ese baile popular con la única y la auténtica Dinamita. Tenemos un reconocimiento muy especial a este público que superó toda la adversidad, del clima, no se intimidó ante el agua, no se intimidó ante el granizo, todo bastante bien. Tenemos que cerrar con un fuerte aplauso para estos danzantes, un reconocimiento especial para los diferentes comités, comité de mujeres, comité de hombres y comité de charros. De esta manera se despide la llamada de lujo con Alba en 2014. Buenas noches. Muy buenas noches a todos los asistentes. A nombre de la camada de lujo del barrio de Xochimilco 2014, quisiéramos hacer un agradecimiento especial a toda la gente que hizo posible. Para su competencia, hace viejo maricón.
Dios.